Noticias. La Z Noticias más cerca de ti. Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram. Búscanos como La Z Noticias Michoacán. Y en WhatsApp al 4431-668080. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes a toda la gente que hace el favor de sintonizarnos, de seguirnos, de acompañarnos, de estar presente de una a dos con lo más importante, lo más relevante que hay en el mundo de la información. Permítame agradecer a todos los municipios que en estos momentos empiezan a conectar con nosotros. Muchas gracias. ¿Qué nos cuenta Lázaro Cárdenas? ¿Cómo está Chinicuila? ¿Qué dice el Chichota? ¿Cómo están allá en Zitácuaro? ¿Qué cuenta Jiquilpan? ¿Qué nos dice Pátzcuaro? Tarímbaro también. Y Charo, que se hagan presentes a todos los demás municipios del hermoso estado de Michoacán. Muchas gracias por mantenerse al pendiente de la información. Permítame también agradecer a toda la gente que en estos momentos también se está conectando a través de las redes digitales, como es el Facebook. Recuerde, ahí nos encuentra como La Z Noticias Michoacán y La Z Morelia. Ahí puede ver y observar a todo color y en vivo cómo se realiza este informativo. También quiero agradecer a los estados vecinos, como es Jalisco, Guanajuato, Estado de México y Estado de Guerrero, donde llega la señal también de La Z. Muchas gracias a todos ellos. Recuerden, en Facebook podemos estar platicando, en los cortes comerciales podemos dialogar con ustedes, mandarlos saludar, saber su opinión, qué es la que más nos interesa. A la demás gente que nos escucha a través de la mágica radio, les puedo poner a su disposición el teléfono 4431-668080. Para que estén al pendiente de todo lo que se genera en estos momentos. Vámonos rápidamente y antes de que algo suceda, porque ya están preparando por ahí una marcha, vamos con el reporte vial. La Z Noticias, reporte vial. Y ya está listo y presto mi compañero José Antonio Zamudio, que está en las calles de nuestra ciudad. Pepe, ¿qué nos cuentas? ¿Qué está pasando en estos momentos? Adelante, por favor. Señor José Antonio Zamudio, lo tendremos en la línea, tenemos problemas de comunicación. Don Pepe, ¿me escucha? Volvemos a contactarlo. Mientras, permítame agradecer también a toda la gente que en estos momentos ya se mantiene al pendiente de la información de una a dos con lo más importante de la noticia allá en la Unión Americana. A todos nuestros paisanos que están también muy al pendiente de lo que sucede en su tierra michoacana, en su país mexicano, y que los extraña y que estamos muy al pendiente de lo que está sucediendo allá en Estados Unidos. Hoy hubo relevo en la presidencia. Se va un Donald Trump. Pues bueno, si no dice muy por de enfrente, pues bueno, por la puerta de atrás, así lo afirman algunos cuando se despidió de la Casa Blanca saliendo en un helicóptero para ya dejar de ser el mandatario de los Estados Unidos y darle paso a John Biden. ¿Qué nos cuentan allá nuestros paisanos en los Estados Unidos? ¿Cómo se está viviendo esta noticia? ¿Qué piensa nuestros paisanos allá, los migrantes en los Estados Unidos, que están dando la bienvenida a un nuevo presidente? Muchas gracias por estar al pendiente. Ojalá podremos saber su opinión. Ahora sí, señor José Antonio Zamudio, ya estamos en contacto con usted. Cuéntenos qué está pasando en las calles de nuestra ciudad. Gracias, Fernando, con el gusto de saludarte. Muy buenas tardes y buenas tardes también a todo el auditorio en esta mitad de semana. Y te comento que, pues, de último momento, los jóvenes normalistas que estaban en la salida a Pátzcuaro, en Xangari, ya no realizaron la marcha, una marcha meeting que estaba prevista avanzar hasta este centro histórico. De último momento determinaron dar la vuelta y regresar a la Escuela Normal de Tiripetío en el kilómetro 24 de la carretera Morelia-Pátzcuaro. Es así que se desactiva esta, lo que hubiera sido una posible marcha manifestación, y ahora ellos se han regresado. Poco a poco comienza a normalizarse el tránsito vehicular en este punto, en el lado sur de la ciudad. Para que lo tomen en cuenta los amigos del auditorio, bueno, buena noticia, no va a haber marcha por parte de los jóvenes normalistas. En tanto, déjame comentarte que, bueno, pues continúa otra manifestación que ya se advertía, pues prácticamente desde el inicio de esta semana.
y es que son los trabajadores de la Universidad Intercultural Indígena que se encuentran frente a la Casa de Gobierno. Ellos llegaron temprano, por así decirlo, aproximadamente 10 de la mañana, están al exterior de estas oficinas de la Casa de Gobierno, del Gobierno del Estado de Michoacán, aunque hay que precisar que no están afectando al tránsito vehicular, sí por momentos, vamos, no está cerrado, lo quiero aclarar, no está cerrada la vialidad, pero sí por momentos se ve lento la circulación de los vehículos, porque por un lado, afuera de la Casa de Gobierno, tenemos pues envallado por parte de los elementos de la UROP, que es la Unidad de Restablecimiento del Orden Público, y enfrente es en donde están los trabajadores de la Universidad Intercultural Indígena en demanda de pagos. Por esta situación, tanto se afecta el tránsito en el libramiento, como en Rey Tanganzón II, para que lo tomen en cuenta los amigos del auditorio. Le reitero, por un lado los normalistas ya se retiraron, ya está normalizándose el tránsito vehicular en la salida a Pátzcuaro, pero por el otro continúan los trabajadores de la Universidad Intercultural Indígena al exterior de frente a la Casa de Gobierno en el área jardinada, porque al exterior de la Casa de Gobierno pues están los elementos de la UROP. En el centro de la ciudad, Fernando, amigos del auditorio, te estoy también compartiendo imágenes. Hasta ese momento no tenemos manifestación. Eso sí, recuerde las vialidades cerradas de Madero desde el Congreso hasta el Colegio de San Nicolás y la calle de Allende para los que vienen desde Galeana y con dirección hacia la Plaza Valladolid. Fernando, tampoco hemos registrado manifestación este día en Guadalupe Victoria, entre Sierra de Pichátaro y Colegio de Morelia, donde el día de ayer se habían manifestado, como tú recordarás, los vecinos en este punto. Fernando, la información que tenemos. Muchas gracias, señor José Antonio Samedio, recibiendo sus imágenes. Un cielo, híjole, más nublado que despejado. Que de costumbre, sí. Ahora nos tocó un poquito más nublado. Son muy bonitas tus imágenes, Pepe, ahí del primer cuadro de la ciudad, lo que también vemos que está completamente despejado, también de personas, muy poca movilidad, y esto nos va a ayudar con la pandemia. Muchas gracias, Pepe, que tengas una excelente tarde. Un abrazo, buen provecho, gracias. Muy buenas tardes, señor José Antonio Samudio, el reporte vial. Ahora sí, vámonos con las cifras que nos preocupa y nos ocupa en estos momentos. La situación de la pandemia, que no cede los casos de coronavirus. Aún así estamos reportando todavía demasiadas muertes. Y lo que dice la Secretaría de Salud Federal al momento, en territorio nacional tenemos 1,668,396 casos positivos a COVID. 102,797 son casos sospechosos. 142,837 personas han perdido la vida en el país mexicano. En el estado de Michoacán, la Secretaría de Salud del Estado dice al momento que tenemos 38,301 casos confirmados, 1,721 casos sospechosos, 46,532 casos negativos, 3,032 personas también han fallecido en el estado de Michoacán y 31,000, afortunadamente, 834 se han recuperado de esto de la pandemia. El semáforo naranja se coloca en el estado de Michoacán. Recuerde, en el municipio de Morelia, en la capital, tenemos bandera roja, lo que nos indica alta densidad de contagios, para que tome muy en cuenta. Y según las encuestas de que realizó el gobierno de la República, más del 71% de los adultos mayores aceptan colocarse esta vacuna, a acceder al plan de vacunación. Recordaremos que esta es la segunda etapa, aunque aún no culmina la primera etapa, ya se tiene programada una segunda etapa, la cual está todavía en stand-by, en espera de la llegada de la vacuna. Recordaremos que Pfizer redujo la cantidad de vacunas para darle paso a los países más pobres. De acuerdo a la ONU, llegó a un acuerdo con países que estaban acaparando estas vacunas para darle paso también a los más necesitados. También dice que la cepa británica crece esto en territorio norteamericano. Le recordará que el Reino Unido reportó una nueva modalidad o una nueva cepa de este coronavirus que tiene mucho mayor largo rango de contagio y que ellos están creciendo, al menos en lo que es el estado de Florida, ya son cerca de 47 los casos que se han reportado. Esto le digo allá en la Unión Americana, y 400,000 muertes hasta el momento ha superado los Estados Unidos, colocándose como el país a nivel internacional con mayor cantidad de decesos por esto de la pandemia. 400,000, más de 400,000
hasta el momento se han reportado. Solo una pequeña parte del sector de salud ha sido vacunado. Le digo, con este nuevo programa que han tenido con la ONU, pues bueno, no se cumplió con lo pactado, no se cumplió con lo acordado, ni tampoco con lo pronosticado. Los esfuerzos se están realizando, pero aún únicamente está el 34% del sector salud, de doctores, de enfermeras, de camilleros, de gente de intendencia, de gente de lavandería, de gente que está en contacto y que está en primera línea. Aún no se ha logrado el cometido de poder vacunar a todas estas personas. Han llegado más vacunas al estado de Michoacán de este último envío que llegó el día de ayer a la capital mexicana y que ha sido trasladada a tierras michoacanas. Hace algunos minutos usted pudo observar un helicóptero de las Fuerzas Armadas que estaba sobrevolando la capital del estado. Son los que traen precisamente el traslado de estas vacunas. Más adelante le diremos hacia dónde van. Y lógico, será el sector salud. Algunos recibirán la segunda dosis, otros irán por la primera dosis y aún así esperando que las siguientes que lleguen completar los cuadros, al menos en el sector salud. Ya ha llegado también la sustancia de esta vacuna, la Sputnik, a territorio mexicano, está procedente de Argentina, para ser envasada. Todavía no cantemos victoria, sería hasta el mes de marzo. Hoy por la mañanera fue información por parte del presidente de la República, después de que tuvieron por ahí un apagón, se les fue la luz en la mañanera, en Palacio Nacional se les fue la luz, y ahí fue cuando el presidente también de la República dijo que enviará a Pfizer, enviará más vacunas suficientes para completar los cuadros que ya se iniciaron, al menos tener estas personas ya con las dos dosis que se requiere de Pfizer. También le digo que ya de AstraZeneca ha llegado, a las 4 de la mañana llegó al aeropuerto internacional la sustancia para ser envasada. Todavía falta el envasamiento, poner las dosis en cada uno de los frasquitos, y esto nos llevará, dice el presidente, aproximadamente hasta el mes de marzo que empiece ya a circular al menos esta vacuna de AstraZeneca por cantidades millonarias. Ojalá sea así. También dijo el presidente de la República, como lo escuchó, que bueno, le desea la mejor de las suertes a Joe Biden en el inicio de esta de su gestión allá en los Estados Unidos. Y también lamentó que no pudo despedirse de Donald Trump, que le digo, salió presuroso de la Casa Blanca a bordo de un helicóptero. 1:15, vamos con información policiaca. De 1 a 2, la Z Noticias, emisión del mediodía, información policiaca. Para mí es un gusto saludar a mi compañero Marcos Morales, R113 Michoacán, y es que suman 10 muertos y un lesionado en hechos violentos en el municipio de Zitácuaro y en Uruapan. Abandonan a un encobijado, esto en el Valle de las Delicias. Tú tienes todos los detalles, Marco, adelante con la información. Hola Fer, muy buenas tardes, un gusto poder saludarte al igual que todos los amigos del auditorio. Precisamente comenzaremos al oriente de Michoacán, en Zitácuaro, ya que suman 10 personas muertas y una más lesionada a balazos en esta demarcación durante las últimas 72 horas, según confirmó la Fiscalía General del Estado. Primeramente, el pasado domingo, el personal investigador se constituyó a la comunidad de Donacián Ojeda, sitio donde realizó actuaciones respecto al homicidio de 4 personas, y donde una quinta resultó lesionada, por lo que fue auxiliada. Asimismo, el lunes anterior se realizó el hallazgo de 5 personas más sin vida. 4 de ellas estaban en un camino de trastería que conduce a la localidad de Valle Verde y el otro en Donacián Ojeda. Posteriormente, los agentes investigadores realizaron los actos conducentes con relación a otra persona que había sido privada de la vida en Donacián Ojeda y que fue retirada del lugar por sus familiares. Por lo anterior, continúan los trabajos de investigación a efecto de establecer las circunstancias en que se registraron los homicidios y lograr así su esclarecimiento, presumiéndose que todos estos tienen relación con la pugna entre grupos delictivos rivales. En tanto, en Uruapan, el cadáver encobijado de un hombre que presentaba impactos de proyectil de arma de fuego fue localizado en la colonia Valle de las Delicias, cerca del río Cupaticio. Automovilistas que pasaban por el lugar fueron quienes observaron el cuerpo en la calle Efrén Capiz, a unos metros del viaducto Ajicalán, por lo que reportaron al 911. Fue así que elementos de la policía michoacana acudieron al sitio y confirmaron que la víctima, de unos 50 años de edad, estaba envuelta en una cobija y presentaba lesiones de bala. En el sitio no fue identificado el oroxiso. Finalmente, en Morelia, un vendedor de cocos fue ultimado a balazos. Él quedó tirado junto a su puesto, ubicado a la orilla de la avenida Coincio, en las inmediaciones de la población de La Mincita. El hecho de violencia fue a la altura de la colonia conocida como Rocadura. La identidad del fallecido no fue revelada.
Él es un hombre que atendía su puesto y estaba acompañado de unos menores, cuando unos desconocidos se acercaron y le dispararon en varias ocasiones para después escapar. Los niños, por fortuna, resultaron ilesos. De manera extraoficial, se supo que los homicidas huyeron a bordo de un vehículo de color gris con rumbo a la carretera Morelia-Pátzcuaro. Mi querido Fernando, hasta aquí la información. Muchas gracias, señor Marcos Morales. Regresamos con usted más adelante para un poco más de información. Claro que sí, Fer. Quedamos al pendiente. Muy buenas tardes. Muy buena tarde. Una con 18 minutos. Información policiaca. Y ya está en la línea mi compañero Abundio Molinero, que nos tiene más información. Moli, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Adelante. ¿Qué tal, Arredondo? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. También te saludo con mucho gusto a ti, al auditorio, por supuesto. Y bueno, pues fíjate comentarte que luego de la manifestación y bloqueo de la calle de Guadalupe Victoria por parte de los vecinos inconformes, recordarás el día de ayer, estaban inconformes con que la policía de Morelia haya iniciado un operativo para retirar los vehículos que se encontraban mal estacionados sobre el camellón central de la importante arteria. Pues la policía de Morelia, a través de su jefe de unidad de seguridad en vialidad y tránsito, Arturo Calderón Rodríguez, pudimos platicar con él y nos señaló a Redondo que previo a su actuación y en base a las muchas denuncias ciudadanas, la corporación actuó tras la entrega de 120 notificaciones que se hicieron desde días atrás, por lo que los vehículos recogidos fueron los que no atendieron la instrucción de retirarlos por su cuenta. Y es que desde el pasado viernes 15 de enero, los elementos de la corporación policial entregaron las notificaciones respectivas a los diferentes negocios cercanos al lugar, así como les pusieron también estos mismos notificaciones en los parabrisas de los vehículos que se encontraban mal estacionados o abandonados, con el fin de hacer cumplir el reglamento de tránsito y vialidad, que señala en su artículo 13 lo siguiente. Ahí le va, para que usted lo tome en cuenta de lo que, bueno, pues dice el reglamento de tránsito. Los agentes podrán remitir al garage oficial todos aquellos vehículos que se encuentren abandonados en la vía pública. El artículo 47 precisa que los conductores de vehículos tienen prohibido, en su fracción 2, entorpecer la circulación de vehículos. En su fracción 7, estacionarse frente a los equipos de bomberos, que son los llamados hidrantes, o sobre banquetas o zonas exclusivas para uso de peatones o rampas de acceso a banquetas para personas con discapacidad. El artículo 82 señala que queda prohibido en las vías públicas lo siguiente. La fracción 2 señala que no se pueden colocar bordos, barreras y cualquier tipo de objeto que obstruya la circulación de vehículos, aplicar pintura en banquetas, calles y demás vías públicas, o destinar espacios para estacionar vehículos sin el permiso correspondiente emitido por la comisión. La fracción 11 dice que apartar lugares en la vía pública con cubetas, piedras, postes, cadenas, lazos u otros objetos con el propósito de estacionar sus vehículos también está prohibido. Mientras que el artículo 88 añade que se prohíbe estacionarse en los siguientes lugares. La fracción 1 dice que no se puede estacionar sobre las banquetas, en los camellones, en andadores, en las isletas, en las glorietas u otras vías reservadas a peatones. Y finalmente el artículo 128 del reglamento vigente precisa que en caso de que las grúas de la comisión resulten insuficientes, esta podrá subcontratar los servicios de arrastre con empresas privadas dedicadas a ello, con costo para el propietario o responsable del vehículo, el cual, y esto es muy importante, Arredondo, amigos, el cual no podrá exceder lo estipulado en la Ley de Ingresos Municipal vigente, que a la fecha estamos hablando de 402 pesos, es lo que le debe de cobrar una grúa a las personas que se lleven su vehículo, obviamente que estén al interior de Morelia. Finalmente, el funcionario señaló que recabaron un total de 72 firmas de negocios de la vialidad y se entregaron 120 notificaciones, por lo que después de ello, los elementos de tránsito acudieron a hacer respetar el reglamento y retirar los autos que estuvieran mal estacionados, aunque tras ello, pues los vecinos consideraron que a ellos se les debe permitir que se estacionen en lugar prohibido, a pesar del problema vial que generan diariamente ahí en la calle de Guadalupe Victoria. Pues Arredondo, amigo, ¿me escuchas? En el reporte de esta tarde.
Qué bueno que se esté realizando este tipo de operativo. Lo celebramos. Me tocó pasar, Molly, hoy por la mañana. Tuve que hacer una diligencia hacia Torreón Nuevo y fue, híjole, sorprendente el tiempo que se hace ya con esta vialidad liberada. Sí, entiendo y comprendo a los vecinos de ahí, de Lomas del Tecnológico, de Lomas de Santiaguito, porque, Molly, y también aquí hay que decirlo, cuando usted vaya a comprar una casa, cuando vaya a comprar un hogar, piense en futuro siempre, porque a lo mejor en aquellos tiempos la mayoría de la gente pues no tenía automóvil. No pensamos en que el día de mañana podíamos adquirir un automóvil y dónde lo vamos a poner. Hay veces, y concuerdo con este mensaje que nos hicieron llegar a nosotros al 44-31-66-80-80, donde decía, ¿y entonces qué hago con mi vehículo? Efectivamente, lo comprendo y lo entiendo, pero son casas que fueron creadas por urbanizadores, por gente que también realizó este tipo de fraccionamientos y que nunca pensó que la mancha urbana iba a crecer y que también la gente iba a adquirir un automóvil y jamás asignó estacionamientos suficientes para que estos pudieran ser usados por los vecinos. Hay algunos estacionamientos que ya hay algunos gandallas, no hay otra forma de decirlo, Molly, se los han adueñado. Y aquí lo que han dicho algunos vecinos también alrededor de redes sociales, fíjate que dicen que anteriormente cuando estaba todavía el terreno donde se encuentra ahora el Poliforum Digital, que es administrado por el Ayuntamiento de Morelia, que según a ellos les habían prometido que les iban a permitir ingresar sus vehículos a este lugar cuando ya estuviera completamente terminado, algo que según dijeron ellos que les habían prometido y que hasta la fecha no se ha cumplido. Otra de las opciones que dicen los vecinos de ahí mismo, de Loma Bonita y estas colonias que se encuentran ahí en Loma de Santiaguito, bueno, pues que ahí en la esquina, enfrente del Poliforum, está un terreno amplio, es un terreno grande, y que este podría ponerse una malla metálica alrededor y podría fungir como estacionamiento para los vehículos que no se pueden estacionar en estos lugares. Quizás esas puedan ser algunas de las opciones, Arredondo, pero vamos a esperar a ver cuáles son los acuerdos a los que llegan con los vecinos. Pero sí, como tú bien lo dices, finalmente lo que tenemos que hacer es respetar los reglamentos. El reglamento dice que no se pueden estacionar a un costado de los camellones. Recordarás lo que me comentabas incluso el día de ayer o antier, no recuerdo, cuando estaba pasando exactamente lo mismo en el Boulevard García de León. Uh-huh. Aquello era un completo relajo, Llegó la policía de Morelia en aquel momento y comenzó a multar y a llevarse los vehículos que se estacionaban a un costado del camellón, y ahora podemos circular por el Boulevard García de León Arredondo sin ningún problema, prácticamente desde la avenida Camelinas hasta llegar a la calzada Ventura Puente en ambos sentidos. ¿Por qué? Porque ya los vehículos no se estacionan a un costado de lo que son los camellones Arredondo. No, era un problema en aquellos años 90, en los años principios de los 2000, era un verdadero problema. Había una institución bancaria que todavía está ahí, y era estacionamiento. Entonces la gente que ingresaba de Ventura Puente era un cuello de botella. Uh-huh. Entorpecía completamente la situación. Llegó la autoridad y dijo, esto no puede estar sucediendo ni aquí en China. Los camellones deben de ser respetados. Sí se puede estacionar del lado de donde está la vivienda, pero no sobre el camellón, ni en el camellón, como también en algún tiempo agarraron de estacionamiento el camellón. Se trepaban los carros en el Boulevard García de León, y que ¿sí? también tuvo que llegar la autoridad a poner un orden, por muy difícil, por muy dura. Así dice el principio de la ley. La ley es la ley, por muy dura que ésta sea. Y a final de cuentas, Arredondo, creo que bueno, pues los elementos de tránsito también están haciendo su trabajo. Falta mucho por hacer, muchísimo diría yo, porque bueno, pues más de 2 años y medio que no se ha hecho nada en esta administración por parte de tránsito municipal. Bueno, pues no se puede hacer en unos días nada más o en unas semanas. Falta mucho por hacer, pero bueno, por lo menos en este caso ya se está viendo que se está mejorando la circulación, y bueno, pues ojalá que así suceda en muchas calles y en muchas avenidas, como bueno, yo creo que la siguiente tiene que ser esta que se encuentra allá en la salida a Charo Arredondo, donde sí, tú vienes sí, sobre sí, el sí. puente, uh-huh. bajas el puente para ingresar a la calzada Madero, vienen los que vienen sobre los carriles centrales, se juntan con ellos y de 3 carriles se reduce solamente a 1. Entonces creo que también por ahí deben de seguir trabajando los elementos de tránsito, y vamos a estar insistiendo, por supuesto, en que hagan su trabajo Redondo. Salida Charo, salida aquí el distribuidor, salida Quiroga, también ahí el Tecnológico, en fin, por algo se empieza y se está empezando muy bien y lo celebramos. Gracias por la información, Molly.
Hombre, vamos a estar muy pendientes, por supuesto, y así las acciones que hagan bien, en este caso los elementos de tránsito, las vamos a comentar, y también lo que les hace falta, por supuesto que también les vamos a insistir en que lleven a cabo su trabajo redondo. Muchas gracias a ti, muy buena tarde, hasta pronto. Buena tarde, señor Molinero. Más información sobre este municipio, algo que no me queda muy claro, se la leo tal como está. Se estará aplicando un operativo para sanitizar todos los vehículos que ingresen a la capital, anunció el alcalde Raúl Morón. En este sentido señaló que será en los próximos días que se estará implementando el operativo como por parte de las medidas excepcionales que se realizan en la capital para mitigar los contagios de COVID-19. De ahí que todos los vehículos que ingresen por las salidas de Morelia, que son Pátzcuaro, Quiroga, Salamanca, Charo, esto en una forma por la que personas que ingresan tomen conciencia y actúen con responsabilidad en torno a la pandemia de COVID-19. Detalló que dichos operativos estarán a cargo de la Dirección de Salud, donde también retomarán el aplicar la toma de temperatura y el exhortar a la población a seguir acatando las medidas sanitarias para evitar el contagio del COVID-19. Asimismo, indicó el presidente que dicho operativo tendrá un costo de 150,000 pesos y se aplicará durante este mes, donde se apoyará con una empresa moreliana que fue quien puso sobre la mesa dicha propuesta. No lo entiendo de todo, se lo explico, porque no sé cómo se estará llevando a cabo. ¿Será todos los que ingresen estarán sanitizando o será selectivo en alguna cosa? Espero que sea selectivo, porque de lo contrario se harán unas filas bastante grandes para ingresar a la capital. Vamos a recabar más información para tener exacto este detalle y podérselo comentar a ustedes. 1:29, vámonos de pausa y regresamos con más información. De 1 a 2, la Z Noticias. Información al momento, lo más destacado, lo último del acontecer diario en nuestro estado y en el país. Encuéntralo en lazetanoticias.com. Ahora en Facebook Live puedes escuchar tu producto o negocio. Anúnciate con nosotros y llegarás a donde tú quieres. Más información vía inbox. La Z Noticias Michoacán. La Z Noticias más cerca de ti. Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram. Búscanos como La Z Noticias Michoacán. Y en WhatsApp al 4431-668080. Armonía en tu hogar, trabajo. Crónica y no la has podido controlar correctamente, llámanos 4433 148502. Clínica Renovatium, tu mejor opción. Somos los Reyes Magos y tenemos muchos regalos. Traemos oro, incienso y mirra, una cucaracha. Tranquilo, Baltasar. Por fortuna pasé a la Z y traje el mejor insecticida. De venta ahora en la Z y la buena fortuna. O contáctanos al teléfono 4433-023856. 4433-023856. Primera en eventos. Primera en éxitos. Primera en tu gusto. La Z 96.3. La primera y la mejor. 1:31. La vacuna contra el COVID-19 ya está llegando a México y con ella la esperanza de un mejor futuro se levanta. Sin embargo, debes recordar que aún hay riesgo de contagio y debemos seguir cuidándonos. Quédate en casa. Si tienes que salir, usa cubrebocas. Mantén sana distancia. Lava tus manos constantemente y usa gel antibacterial. Si tienes síntomas, acude al centro de salud más cercano. Si te cuidas, cuidas a México. Tiempo cedido por Morena para el cuidado de la salud. El Buen Fin llegó a la buena fortuna. Te invitamos este sábado 21 de noviembre a partir de las 10 de la mañana. Contaremos con la presencia de Miel Herrera y Lucio Guerrero, transmitiendo completamente en vivo desde la buena fortuna. Juan José de Lejarza, 137, Colonia Centro. Habrá grandes sorpresas. ¡Te esperamos! Soy Susana Distancia y te diré cómo cuidarnos del coronavirus. Lo más efectivo es lavarse las manos con
con agua y jabón por 20 segundos, más de 10 veces al día. Estornudar en el ángulo interno del codo y permanecer en casa si nos encontramos mal. Mantén la casa ventilada y limpia. Desinfecta los utensilios y superficies de uso común con productos de limpieza o un poquito de cloro. Si aislamos al virus, le ganaremos. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México. La Z Noticias más cerca de ti. Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram. Búscanos como La Z Noticias Michoacán. Y en WhatsApp al 4431-668080. Regresamos. Esto es De 1 a 2, La Z Noticias. Emisión del mediodía. Sin lugar a dudas, la nota que el del día de hoy a nivel internacional es la sucesión de la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica, nuestro vecino país del norte. Y es que este miércoles el demócrata John Biden se convirtió en el presidente número 46 de la historia de los Estados Unidos al jurar el cargo en la ceremonia oficial investidura ante las escalinatas del Capitolio y en medio de grandes medidas de seguridad. Tras ganar la carrera presidencial contra el republicano Donald Trump, Biden se convierte en el mandatario de mayor edad al momento de iniciar su mandato con sus 78 años. Asimismo, tras juramentar a su cargo, el nuevo presidente de Estados Unidos dio su primer mensaje a la nación. Es el Día de los Estados Unidos, el Día de la Historia y la Esperanza de la Renovación. Estados Unidos ha sido puesto a prueba una vez más y Estados Unidos ha dicho presente ante este desafío. La voluntad del pueblo ha sido escuchada. La democracia es preciosa, es frágil en estos momentos. Mis amigos, la democracia ha prevalecido. Se está en este sitio tan sagrado, donde hace ya unos días la violencia quiso sacudir los cimientos de la democracia. Nos unimos por la transferencia pacífica del poder, como hemos hecho desde hace más de dos siglos. Ponemos la mira en la nación que podemos ser y que estamos a punto de ser. Acabo de tomar un juramento sagrado que he tomado cada uno de nuestros compatriotas. Eso es lo que está sucediendo allá en suelo norteamericano. 1:34, regresamos con más información en carácter local. Y esta la tiene mi compañera Yesenia Magaña. Yes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, adelante. Hola, ¿qué tal, Fer? Buenas tardes. Un saludo a ti y a todo el auditorio de La Z Noticias. Les comparto que el día de hoy a las 10:45 más o menos de la mañana, la Secretaría de la Defensa Nacional a través de la Comandancia de la 21 Zona Militar informó que llegó al Aeropuerto Internacional de Morelia Francisco J. Mujica una aeronave con 3.900 dosis de la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica Pfizer, así como insumos para su aplicación. Estas dosis serán distribuidas a 30 hospitales del estado de Michoacán para continuar aplicándose con el personal del sector salud que está laborando actualmente todavía en la primera línea de atención de pacientes contagiados por el virus. Esto pues con el fin de concluir con la primera etapa de vacunación en las diferentes unidades médicas. Y bueno, si bien esto es un alivio para la contención de la pandemia, Fer, y también pues para la misma tranquilidad de los trabajadores de la salud, prácticamente a esa misma hora el gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, se encontraba en una rueda de prensa donde informó que hoy por hoy todavía no existe la certeza para la llegada de la segunda dosis para el personal que ya fue vacunado y que en teoría debe aplicarse el refuerzo o la segunda dosis en 21 días. Es lo que explicaba en su mensaje, lo cual los tenía pues hasta cierto punto preocupados, porque entonces de nada iba a servir la aplicación de la primera dosis, la inmunización no iba a estar completa. Pero bueno, es lo que se informa. El día de hoy llegan otras 3.900, habrá que estar a la expectativa. Y lo que dice el gobierno federal, aquí también en el delegado del bienestar, que es quien lleva el seguimiento también de este tema, pues a ver qué explicación da al respecto. Hasta aquí mi reporte, muy buenas tardes. Es algo que preocupa, porque sí, cuando Pfizer dijo por acuerdo con la ONU de reducir estas cantidades de activo, fue algo que preocupó porque ya muchos habían recibido la primera dosis y no se iba a poder completar, y entonces, como lo mencionas, de nada iba a servir, iba a ser tirada una vacuna porque no se iba a poder completar con el refuerzo como se le está conociendo. Sabemos que ya las autoridades del estado y también a nivel federal han platicado
que esta vacuna al menos será garantizada para los que ya recibieron la primera dosis. Así lo entendemos, ¿verdad, Jess? Así es, Fer, pero todavía mientras el último mensaje o la última información que tenía, al menos el gobierno del estado, es que no estaba asegurada todavía, ni tenían certeza de cuándo ni de cómo se iba a estar aplicando esta segunda dosis. Fue lo que dieron a conocer en la rueda de prensa que dio esta mañana el gobernador. Y es que del dicho al hecho hay mucho trecho, y las cosas que ha dicho el gobierno federal pues han sido completamente diferentes. Recordaremos que ya teníamos el dinero, ya habíamos platicado con farmacéuticas de todo el mundo, ya se habían prometido cantidades millonarias, y al final de cuentas nos está llegando a cuentagotas al país mexicano. Es decir, que simplemente el primer frente, el primer cuadro del sector salud, aún está muy bajo la vacunación de este sector, que se suponía, yes, sería a finales de este mes, ya por estos días tendría que haber culminado la primera etapa para dar prioridad ya a la segunda hacia las personas de la tercera edad. No se está cumpliendo y esto preocupa, en realidad preocupa muchísimo, y más para las personas que ya se aplicaron el primer activo y esperan un refuerzo. Te agradezco la información, Jess, hay que estar muy al pendiente de esto porque sé que muchos de ellos están esperanzados en recibir una segunda dosis. Así es, Fer, vamos a estar muy pendientes pues de lo que se informe. Todavía tienen 21 días aproximadamente, o bueno, un poco menos, desde que se les aplicó el biológico para aplicar el refuerzo. Y sin embargo, con las que llegaron el día de hoy, las 3,900, aunadas a las que ya habían, no se alcanza de todas formas el número que había anunciado el gobierno federal para Michoacán, y tampoco cubre toda la plantilla del sector salud. Únicamente estamos hablando de los que están en la primera línea o directamente en la atención de pacientes con COVID. Así que, pues sí, la expectativa es alta y la incertidumbre también continúa, porque hay mucha falta de coordinación y de comunicación en ese sentido. El estado dice una cosa, la federación otra, así que tendremos que estar pendientes de lo que pasa en realidad en este tema de la vacunación. Híjole, ojalá se resuelva para bien por todos nuestros médicos, enfermeras y personal de salud. Muchas gracias por la información, Jess. Que tengas una excelente tarde. Seguimos muy pendientes. Buenas tardes. Buenas tardes. 1:40. Vamos a la entrevista. De 1 a 2, la Z Noticias. Emisión del mediodía. La entrevista. Y me ha llamado la atención algo que se está colocando en las plazas principales de la capital del estado de Michoacán. En la ciudad de Morelia están colocando un tipo de tótem, por ponerle de algún ejemplo, un semáforo con señalética, con colores y con información con esto del COVID. Es un semáforo que alerta a la ciudadanía, y por eso agradezco el día de hoy que me tome la llamada mi querido amigo Fernando Quiroz, encargado de semáforos de esta capital. ¿Cómo estás, tocayo? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, señor Arredondo? Muy buenas tardes, tocayo, a la orden. Gracias. Tocayo, estamos hablando de este nuevo programa. ¿En qué está encaminado? Cuéntanos, ¿cuál es el objetivo de colocar esta señalética en las plazas principales? Claro, mira, recordemos que el semáforo de riesgo epidémico de COVID-19 está orientado a que mediante colores se indique el nivel de riesgo a la población del incremento o decremento de la actividad epidémica local, así como de las medidas de seguridad sanitaria apropiadas para la reapertura de actividades. Es entonces que nosotros como Ayuntamiento de Morelia, mediante la Secretaría de Movilidad y Espacio Público, que preside el profesor Raúl Morón como presidente municipal, bueno, han dado la indicación de instrumentar como apoyo, como una asistencia visual de la instalación de esta infraestructura informativa y de forma física. Su objetivo y en concreto es orientar a la población con señales físicas sobre el color del riesgo epidémico en el que transitamos. ¿Esto, la información será en cada una de las plazas o tendremos algunos lugares ya indicados donde hay mayor concentración de población, Fernando? Mira, te comento, hemos usado infraestructura reciclada, es infraestructura que hemos recuperado desde semáforos. Ha sido una inversión únicamente en el papel vinil que estamos usando, y se van a colocar 8 elementos a lo largo de la ciudad, 4 en las plazas públicas de mayor afluencia en el centro histórico, te las voy a comentar, en las inmediaciones del obelisco al general Lázaro Cárdenas, a la plaza Melchor Ocampo, la plaza Valladolid,
y la plazuela Las Rosas. Además, el día de hoy estamos haciendo 4 intervenciones adicionales para ponerlas en las entradas de la ciudad, salida Pátzcuaro, en la salida Charo, Salamanca y Quiroga. En las entradas más importantes, sin lugar a duda. Esto, híjole, es un programa y qué bueno que lo mencionas. Algunas gentes nos platicaban, oh, hombre, pues hace falta semáforos en algunos otros lados y lo están utilizando para esto. Nos comentas que es infraestructura que ha sido rescatada, ¿verdad? Es correcto. No nos mengua la infraestructura que tenemos actualmente destinada para la recuperación de los semáforos, de la operación habitual de los semáforos. Recordemos que tenemos nosotros como municipio 80% de los semáforos a nuestro cargo, y ahora que tocas ese tema, es bueno recordarle a la ciudadanía que si tiene algún reporte, alguna falla de semáforos, reportarlo al 113-5000, al 911, o que nos arrobe en nuestras redes sociales, en CEMOVEP, en Twitter, Facebook e Instagram. Andan muy movidos. Ahora te preguntaré, permítame platicarles a todos ustedes, al señor Quiroz, Fernando Quiroz, que es el encargado de semáforos. Lo conocemos, híjole, la mayoría de los medios de comunicación, los reporteros me refiero, porque andan los chamacos movidos hacia arriba, hacia abajo, no vemos semáforo que no sea atendido. Y por eso, tú que conoces toda la capital del estado de Michoacán y cada uno de los rincones, Fernando, ¿crees que esto ayude en algo a la gente? Porque, híjole, ya tuvimos que hacer la situación de los cubrebocas a fuerzas. ¿Crees que esto venga a ayudar y a tomar conciencia a la gente de lo que está viviendo en estos momentos la capital del estado? Mira, sin duda alguna creemos que sí ayuda, en el entendido de que mucha gente no tiene redes sociales y el momento en el que se está informando a la ciudadanía es mucho por redes sociales, medios propagandísticos, pero mucha gente de la que transita en el sobre el centro histórico no está, no tiene acceso a estos medios. Uh-huh. Entonces es bueno informar, no para que la gente vaya y se tome fotos junto al elemento, sí, sino más bien para quienes transitan en el centro histórico se den cuenta que estamos en una situación de gravedad, que estamos atravesando una pandemia que no ha sido sencilla y que bueno, que creo que a nuestras generaciones no les ha tocado lidiar con este tipo de situaciones sanitarias. Por último, Tocayo, entendemos entonces que este semáforo ahorita permanecerá en luz roja, así como lo está indicando el semáforo en la capital del estado. Correcto. Recordemos que a nivel nacional, Michoacán está en semáforo naranja, sin embargo, uh-huh, la situación local por municipios en el estado nos indica que Morelia está en bandera roja. Y esto ojalá lo tome muy en cuenta toda la gente, porque De verdad, hace falta mucha conciencia. Vi hoy la mayoría, Quiroz, y yo sé que lo estás viendo tú también en las calles de nuestra ciudad, porque andas también igual para arriba y para abajo, la mayoría de la gente ya entendió, ya la mayoría. De todos encontré nada más una sola persona sin cubrebocas, y que por ahí ya venía atrás una patrulla, le iban a llamar la atención. Tendrá que ser así, y qué bueno que se estén haciendo los esfuerzos, al menos por parte de la autoridad. Ojalá nuestras cabecitas, a veces huequitas, entiendan que estamos atravesando por un momento muy difícil. Te agradezco y te valoro, y un saludo para todos los muchachos, Tocayo, que siempre andan, pero listos y dispuestos para ayudar a la ciudadanía. No, hombre, agradecer a ustedes también toda esa colaboración que han tenido con nosotros, y en cualquier momento, por favor, tenemos el 113-5000 para que nos reporten cualquier eventualidad, el 911, y además las redes sociales, que nos arroben en @CEMOVEP en cualquier red social. Señor, estamos a sus órdenes. Gracias, Tocayo. El señor Fernando Quiroz, encargado de semáforos de Morelia. Muy buena tarde, muchas gracias. Buenas tardes. 1:46 la entrevista. Y ahora vamos por más información con mi compañera América Juárez, que ya está en la línea. Ame, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Adelante. Muy buenas tardes, un saludo a ti y a todo el auditorio de la Z Noticias. Y comentarte, Fer, que bueno, el día de hoy, entró prácticamente ya en vigor la ley de cubrebocas. Hoy fue publicado ya en el periódico oficial del estado, esta ley que fue aprobada apenas la tarde de ayer. Hoy ya el gobierno del estado publicó el decreto ya en el periódico y como tal ya toma vigencia. Entonces, a partir de este momento, comentarte, Fer, que prácticamente todas las autoridades que han sido facultadas dentro del decreto de ley para sancionar, ya pueden aplicar las sanciones correspondientes a quienes no traigan cubrebocas. Y hay que recordar, nada más para que la gente lo recuerde, son
cerca de 800 pesos hasta 2066 pesos los que van a estar pagando por multa en caso de incumplir con este reglamento, tanto transportistas como personas de a pie. Hay que recordar que también está la amonestación, el apercibimiento, el retiro del lugar. Y bueno, a partir de hoy ya pueden cobrarse estas multas, ya se pueden aplicar estas sanciones a las personas que incumplan la ley, porque ya entró en vigor. No pasó ni un día de ayer a hoy que fue aprobada, y en automático incluso pueden llegar arresto domiciliario, que es una de las posibilidades que prevé la norma. Bajo esta tónica, Fer, pues ya no hay cómo hacerse de la vista gorda. Las autoridades, esperemos, pues a ver qué pasa, si aplican o no, o si les alcanza, porque además veo muy complicado que le alcance para cada ciudadano, pero por lo menos los ciudadanos hagamos conciencia de que nos podemos hacer acreedores a una sanción a partir de hoy si no traemos el cubrebocas. Mi reporte, muy bueno, muy buenas tardes. Tratemos de desmenuzar un poco más esto, Ame. Entonces, ¿será la autoridad la que primero será la sanción verbal? O sea, sería ponte el cubrebocas. Si la persona reincide, entonces, ¿ahí qué procedería, Ame? Fíjate, Fer, primero es el apercibimiento, es decir, te invito a que te lo pongas, incluso yo te lo doy si no tienes, porque ese es el tema que muchos veían como un argumento, ¿no? No tengo cubrebocas, entonces te lo doy. Tanto en dependencias públicas como en espacios públicos. El segundo, si no entiendes, pues ya va la amonestación. Y si todavía, a pesar de que no entiendes, que te hacen llamado incluso de que te retires del lugar, y te niegas a portar el cubrebocas, se te aplica una multa que puede ser conmutada, cuando dicen conmutada, cambiada por un trabajo comunitario. Pero si aún así te sigues resistiendo, entonces va el arresto domiciliario de 24 a 36 horas por parte de la autoridad por haber incumplido con esta determinación. O sea que en ese momento él se niega, entonces los policías lo tendrán que tomar, subir a la patrulla, llevarlo ante un juez civil, el cual le impondrá la multa, ya sea por en efectivo o trabajo comunitario, y si no, pues arresto domiciliario. Híjole, qué pena que tendríamos que llegar a esto. Lo platicábamos ayer, América, qué pena y qué vergüenza. Aparte que llegue un policía y te diga, póntelo, y que digas, no, no, pues bueno, ya me imagino la vergüenza ante tus vecinos, que te lleve la policía a tu casa y te encierre porque simplemente no supiste convivir y eres apático a la demás sociedad. Te importa un bledo lo que esté pasando, lo que pueda suceder a una ciudad que convive contigo, América. Muy lamentable, Fer, bien lo dices, qué pena que se haya tenido que llegar a esto, porque además dejamos una rendija también a que se pueda prestar actos de corrupción, eso sí, también es real, sí, ¿no? Sí. Entonces, porque igual te pueden sancionar de la nada, y qué pena que por algunos necios, por algunas personas con falta de empatía, solidaridad hacia nuestras personas que están en condiciones de vulnerabilidad, hacia nosotros mismos, porque además no sabemos cómo nos va a llegar el virus ni cómo nos va a pegar. Entonces, de verdad, es una falta de amor propio incluso, yo lo podría traducir hasta de amor propio, ¿no? De cuidarte a ti mismo, de respeto a los demás, y bueno, lamentablemente se tuvieron que llegar a estas medidas. Ojalá la gente atienda y entienda que estamos en un momento crucial de la humanidad, no solamente como sociedad michoacana, de la humanidad, de tener mayor solidaridad, empatía y de amor propio, de cuidarnos y cuidar a otros. Eso es lo que debemos de hacer. Muchas gracias por la información, Ame. Que tengas una excelente tarde. Excelente tarde. Bueno, la compañera América Juárez, 1:50. Vámonos de pausa y regresamos con más información. De 1 a 2, la Z Noticias. Emisión del mediodía. Un corte y volvemos. La información al momento. Lo más destacado. Lo último del acontecer diario en nuestro estado y en el país. Encuéntralo en lazetanoticias.com. Ahora en Facebook Live puedes escuchar tu producto o negocio. Anúnciate con nosotros y llegarás a donde tú quieres. Más información vía inbox. La Z Noticias Michoacán. La Z Noticias más cerca de ti. Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram. Búscanos como La Z Noticias Michoacán. Y en WhatsApp al 4431-668080.
Armonía en tu hogar, trabajo y tu vida. ¿Cómo lograrlo? Ven a La Buena Fortuna, donde tenemos los elementos que necesitas para ese cambio positivo. Cuarzos energetizados, veladoras preparadas, amuletos y muchos artículos más. Ven y descúbrelos en La Buena Fortuna. Juan José de Lejarza, 137, en el centro de Morelia. ¿Sabías que el tratamiento homeopático puede aliviar algunos síntomas del COVID-19? Para mayor información, comunícate al 4433-148502. Clínica Renovatium, tu mejor opción. La Z, la primera y la mejor, presenta Inolvidables de la Z. Sintonícenos de lunes a viernes de 2 y hasta las 3 de la tarde para hacer un recorrido musical a través del tiempo, pero sobre todo, usted lo sabe bien, a través de los éxitos. Para recordar las canciones que se convirtieron en los grandes éxitos del ayer, los grandes recuerdos de la hora, esas que se encuentran guardadas en la memoria colectiva. La Z. El noticiero más escuchado. Ahora también en Spotify. Encuéntranos como La Z Noticias Michoacán. Escúchenos y descarga nuestro podcast. Descifrando el día. Descubriendo misterios. Te invitamos a escuchar Horóscopos de la Z. Los Horóscopos de la Z. 96.3. De lunes a viernes, te invitamos a caminar de frente por la vida. Horóscopos de la Z. 96.3 FM y 1340 AM. Te esperamos. La información al momento, lo más destacado, lo último del acontecer diario en nuestro estado y en el país. Encuéntralo en lazetanoticias.com. Ahora en Facebook Live puedes escuchar tu producto o negocio. Anúnciate con nosotros y llegarás a donde tú quieres. Más información vía inbox. La Z Noticias Michoacán. La Z Noticias más cerca de ti. Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram. Búscanos como La Z Noticias Michoacán. Y en WhatsApp al 4431-668080. Armonía en tu hogar, trabajo y tu vida. ¿Cómo lograrlo? Ven a La Buena Fortuna, donde tenemos los elementos que necesitas para ese cambio positivo. Cuarzos energetizados. De una a dos, La Z Noticias. Emisión del mediodía. Muchas gracias por continuar con nosotros. Vámonos rápidamente con sus mensajes que nos hicieron llegar a través de la aplicación de Facebook. Vamos a leerlos. Antonia Morales dice, pasen por capuchinas para que vean lo amontonados en la comprando chácharas que nos tocan, que vean nada más que irresponsabilidad. Caramba, no entendemos. Fabio Alejo, saludos, muchas gracias. Milton Ortiz, un saludo. Irene Sánchez, buenas tardes, señor Fernando. Gracias, Irene. Lupita Santiago, no se escucha. Ya estábamos checando eso, Lupita. Liliana de Guevara, un saludo, hermosa. Muchas gracias por estar en sintonía. Saludos a la familia López Arroyo de Tenencia, Morelos. Muchas gracias. Todos los comerciantes, dice Luchis Hernández, hay que salir a marchar para que no nos vayan a cerrar desde el jueves, si no nos vamos a morir. El problema no es tanto las marchas, el problema es que no estamos tomando conciencia. Esa es una realidad. No vamos a poder parar si seguimos haciendo esto. Tenemos que tener conciencia y tener que tomar responsabilidades. Saludos, don Fernando, me dice Guillermo Herrera, desde el rancho Las Joyitas en la carretera Los Baches. Muchas gracias. Rigo Power, saludos, gracias Rigo Paniagua Rosario, saludos de Santana Maya, muchas gracias. Raimundo Sánchez, saludos, excelente tarde. Elpidio Álvarez, saludos, muy buena tarde, gracias Elpidio. Janet Pérez, buenas tardes, aquí en el transporte público de Campo Nube se les dice a los choferes que no dejen subir a las personas sin cubrebocas y dicen que ellos ya no les dicen nada porque no entienden, por favor chequen eso, pues no lo suban. Si no quieres ponerse cubrebocas, pues no te llevo y punto. Ricardo Valencia García, saludos y bendiciones. Gloria Pérez, hola, muchos saludos. Martín, Marta Torres Ordóñez, no se escucha, ya lo estamos solucionando. Para Pera Campos, en La Piedad se pusieron espinas de huizache para que la gente entienda que no se sienten las bancas. Caramba, lo que tenemos que llegar. Toño Rebollar, saludos desde Mújica. Buenas tardes, en Capula, el canal de agua fluvial se está filtrando el agua
del drenaje, ojalá en algo. Marta Torres Ordóñez, buenas tardes, saludos a mi hermano que nos escucha allá en California, muchas gracias a tu hermano, les agradecemos. Marta Torres, también muchas gracias. María Dolores González, María del Carmen Domínguez, permítame agradecer el esfuerzo que realizaron todos y cada uno de mis compañeros para llevar este informativo ante ustedes, a la dirección general, doctor Manuel Treviño García, ahora en la producción, mi querido Fercho, nuestro querido Richie, está en su casa, está un poquito delicado y atendiendo a las medidas, se ha confinado en su hogar. Frank, muchas gracias, le mandamos nuestros mejores deseos para nuestro compañero Richie, que regrese pronto, y los dejo. Hoy es miércoles de los años 70, con esta canción del señor Camilo VI, 1973, Todo por Nada. Buena tarde, buen provecho.